Ah, allá voy. Hola, ese es Grand Finals de dobles. Ya está, ya está, ya, ya lo arreglaste. Ya, ya quedó. Sí, en teoría, yo ahorita me acabo de escuchar y ya no me dobleteé. Pero no sé si me escuché allá. Ah, perfecto, ya. Ok. Vale. Muy bien, y así. Después de unos detalles de audio, estamos aquí para comentar esta Grand Finals de dobles. Estamos viendo un equipo que es Bet con Cecil, ya bastante conocido este equipo, ya tienen tiempo dándole duro. Y yo estamos con Potter, que en el momento está utilizando a Yoshi. Se andan peleando cuál es el mejor Yoshi de acá entre Potter y Bet. Los dos lo manejan excelentemente, de una forma maravillosa. Lucina. Pero estoy viendo que Lucina, digo, Emil está jugando con Lucina. Hace un momento estuvo jugando con Bayonetta y sí, perfecto. Sí, y con Rosalina. Solamente que pues a lo mejor sintió un movimiento ahí que no le agradó tanto y decidió cambiar de personaje. Pues les ha estado funcionando bastante bien porque van ganaron esta pelea. Allá afuera está mi mochila, ¿es una café? ¿No te molestaría si me la trajeras? ¿Qué onda, Carlos? Pues acá estamos empezando con el torneo y esta segunda pelea. El equipo de Mil contra y Potter, y Bet y Cecil. Hace un momento, hace algunos juegos, Emil estaba jugando con Rosalina y con Bayonetta y la verdad es que no les terminó funcionando. Si mal no recuerdo, ganaron Cecil y Beth 3-1. Solamente ganaron un juego y bueno, parece ser que esta vez Emil decide cambiar de personaje para contrarrestar y adaptarse mejor al macho que hace un momento estaban sufriendo bastante. ¡Qué buen backer! Y el backer se lleva el stock. Excelente backer por parte de Emil, saliendo de la plataforma y conectándolo de una forma muy excelente. Gracias. Sí, se fue dañando un poquito a su personaje, a su compañero, pero no hay problema. Beth esperando inteligentemente a su compañero, pero pues fue interceptado por un golpe de Lucina. Down smash que no se lleva el stock, pero el back throw a Upper. Ok, sí se llevaron el stock. Lucina salió bastante lejos. Pudo regresar un poco al stage, pero no usó el edge cup. Entonces, pues la stock al final terminó contando muy bien. Forward throw, fair upper, muy buen combo por parte de Cecil y Beth. Ese downer que agarró por sorpresa a Potter. Hasta a mí me agarró por sorpresa, ni siquiera lo vi llegar. Bien, momento de 2-by-1. Pero Cecil sale intacto, no tiene problemas para poder regresar al stage. Y ahí Beth
dando respaldo a su compañero, pero se nos va con un upper de Potter en este momento, tratando de aprovechar el Tuber One, pero el Forward Throw queda muy arriba. Tal vez el DI de Cecil hizo que se escapara de ese up smash. Buen down smash interceptando ese roll de Yoshi. Yo no lo vi venir. Yoshi tampoco. Por eso se le pudo conectar. Yoshi está teniendo problemas para poder regresar al escenario. Está entre los dos equipos. Entre los dos el equipo enemigo. Bien, ya están recuperando un poco más de terreno. Emil y Chaz. Y el backer, otro backer muy bueno de parte de Mil, que se toma la segunda stock de Beth. Ya es la segunda stock que se lleva con un backer off stage. Y el down smash tardando lo suficiente para evitar que el counter pueda conectar, agarrando por sorpresa a Mil en esa situación. Casi conecta ese backer, backtrock a Shadow Ball. No, realmente no sé cómo se llama ese Special, pero fue Neutral B a una bola bastante bien cargada. Forward Smash está lejos del stage, sigue lejos del stage, pero el up B went down. Sí, excelente rango, el suficientemente largo para poder conectarlo y evitar que regresara al stage. En este momento Beth se queda 2 contra 1. No alcanzo a apreciar cuántas vidas tiene Potter, pero me imagino que Si llega a tener una, Beth tiene las posibilidades aún de poder generar ese comeback. Puede ser que Sheik no tenga tantas opciones de matar gente, pero si consigue el daño y juega de forma inteligente, definitivamente puede sacar ese comeback. Y Potter tiene una vida y consigue el comeback. Muy, muy, muy buena jugada por parte de Beth. Con un forward smash lanza hacia la derecha a su enemigo Potter y con un Fer le genera un stage spike a Emil. Bueno, entonces vamos ahora a este tercer juego. Vamos muy igualados en este momento, vamos uno contra uno. Y pues yo creo que el cambio que hizo Emil de Lucina es bastante benéfico, le funcionó muy muy bien. Digamos que tiene unos hitbox más fuertes, más grandes para poder avanzar con algunos hitbox activos de una forma más segura. Muy buen forward throw a upper, muy buen backer. Ese upper que estuvo cerca. Y el backer, muy buen backer, que forward throw a backer se lleva el stock. Los throws de Sheik lo lanzan en un ángulo excelente para que desde cerquita le metan un backer a su contrincante. Vemos ahí que Beth ya regresa al escenario y Emil trata de ayudar a su aliado, pero no es posible. Y Beth regresó de una forma un tanto insegura y es castigado de esta forma, así con un fair, y después el upper. Bien. Buen shield break, bueno, el Neutral B que casi se lleva el escudo de Beth. Emil no puede regresar al escenario si su compañero lo acaba de golpear. Un backer que se lleva el salto, pero bueno, lo reconoce y toma el edge de la forma más rápida posible. Forward throw. Potter ya estaba esperando a su enemigo, pero inteligentemente llega el equipo a su defensa.
se aprovecha la situación 2 contra 1, hacen el daño que tienen que hacer y entonces regresan a la pelea. Muy buen upbeat por parte de Beth. Fue así como que un bait bastante inteligente y parece que mata a su compañero ahí con un golpe mal calculado. Buen bouncing fish, Beth baja demasiado, me parece que bajó, hizo salto y luego bouncing fish, quedando muy muy abajo de su recuperación y pues prácticamente no llegó debido a bajar demasiado. El up smash que se lleva la vida de Cecil en ese momento. Muy inteligente, aprovechando que los multi-hit de Yoshi estaban ahí presentes. Potter pues como que movió sus hitboxes para que solamente fuera un pequeño hitstun y no fueran lanzados hacia arriba con el golpe final. Buen combo por parte de Cecil y Beth. ¡Esa es chida! Footstool que no fue... ¡Vale! Pero hay que configurarlo, ¿verdad? Bueno, y estamos viendo cuántas vidas le quedarán a Topper Potter. Es bastante conocido que es como que el tanque de ahí del equipo. Y me podría llegar a pensar que Potter tiene dos vidas. Pero no, tenía solo una. Bien, en este momento Potter está de 2 contra 1. Inteligente jugada, estaba bastante bien, solamente que el Ner se llevó la vida de Beth. Fue un poco sorpresivo, pero llega Cecil a salvar el día y entonces toman este juego también. No, no, ¿verdad? Solamente está reconociendo este. Y vamos a ese tercer juego. Parece que Mil regresa a su estrategia de usar a Rosalina. Vamos a ver si puede adaptarse de una forma más adecuada a este match. Las veces anteriores estaba teniendo problemas. Tal vez ahora se siente con un poco más de confianza. Fer, otro Fer, casi conecta el Bouncy Fish, muy buena jugada por parte de Beth, que no lo deja caer, pero Emil se defiende con Luma en esa situación. Back throw a Fer, bien alejado de su compañero enemigo, casi conecta el upper, pero no fue la suficiente altura. Muy buen Fer a Backer. Parece que Beth y Cecil están teniendo todo el dominio de este juego en este momento. Como que Potter no encuentra la forma adecuada para poder apoyar a su compañero y le está costando mucho porcentaje esa situación. Casi conecta el backer, pero pues yo creo que el tiro más adecuado hubiera sido un back throw. Muy bien, salvando a su compañero y regresando ese combo para la muerte de Potter. Muy buena jugada por parte de Beth y Cecil. Beth defendiendo a su compañero y Cecil respondiendo con el upper para tomar la vida de Potter en esa situación. A Luma le valió el escudo y se siguió derecho y le pegó a Cecil. Muy rápido ese forward throw, casi al instante sale. Es bastante rápido y evita que Luma evita que su compañero muera. Muy amenazante ese up smash, pero llega Cecil y dice a la ñonga los dos, uno para cada lado, tanto Luma como Rosalina. Y volvemos entonces aquí en la pelea. Cecil tiene mucho daño, mucho, mucho daño, pero sigue en juego con esta pelea. Fíjate que estamos notando que Beth también cuenta con sus tres vidas, entonces están en una ventaja muy fuerte. Emil y Potter necesitan algo, organizarse de una forma más adecuada. Bueno, ahora ya tomaron la stock de Cecil, que fue un muy interesante, bueno, porque no, ya ahora Lucario no tiene Rage. Entonces, probando, 1, 2, 3.
Sonido 1, 2, 3, probando. Probando, probando. Vamos a ver. 1, 2, 3, apenas sé si me están escuchando. ¿Sí te me escucho. Al parecer ya todo está bien, parece que ya podemos solucionar los problemas de audio. Es una disculpa, vemos aquí este gran final de dobles round 1. Es como que un clásico, ¿no? Sí, es algo que ya hemos visto antes. Que vamos a agradecer un poco a los jugadores. ¿Los puedes hacer translúcidos? ¿Translúcidos? Ajá. No, ¿verdad? Está muy complicado. Sí, lo veo difícil. Vamos a quitarlos por el momento, un momento. Por ahí deben de estar los marquitos. Sí, por aquí están. Marcos de jugadores. Y bueno, aquí tenemos ya, ahora sí que todo el panorama, toda el panorama lo tenemos al full. Tenemos aquí un match muy cerrado, bueno, que en este momento dejó por supuesto toda la ventana. Sí, era cerrado hasta que Lucario pegó ese up smash, entonces ya marcó la diferencia en este momento. Toda la ventaja de los ojos. Sí. Vamos a ver qué tipo de combo que nos pueden ofrecer. ¡No! ¡Lucario se nos fue por la parte de abajo! Pero alcanza a quitarle el stock poniendo en una posición even. Sí, ahora... A estos dos equipos. Ahora vamos a una situación más favorable. Bueno, sin desbalance, ambos equipos tienen toda la posibilidad de conseguir este match. Si tomamos en cuenta que... Potter y Emil vienen de losers, creo. Solo Lucario, vamos a ver si puede hacer el comeback. Un Emil no lo deja caer al suelo. Yo lo dudo mucho. Lucario es un personaje muy fuerte que puede aprovechar el rage de su aura. ¡Qué buen downer! Excelente two frame por parte de Emil, terminando con el stop de Lucario al intentar regresar a la plataforma. Sí, el hitbox como que fue lo suficientemente grande para poder conectarlo. Vamos a duplicar esto. No sé quién viene de losers, fíjate. Necesito ver quién viene de losers. ¿Quién viene de singles? A ver, vamos a ver quién viene de losers. Comenzamos este quinto encuentro, nuestro weekly número de 93 en precisamente Battlefield. Vemos aquí cómo estos cuatro jugadores han atravesado diferentes participantes para llegar hasta este punto. 2-2, dobles, round 1, grand finals. Potter y Emil vienen de losers, tienen la posibilidad de poder hacer un bracket reset para poder intentar reclamar este torneo como suyo en el siguiente. Efectivamente, una vez que hagan el bracket tienen más posibilidades de ganar. Sin embargo, tenemos a Peter y a Beto, que un equipo que tiene bastante sinergia. No va a ser fácil para ellos. No, bastante no. Mucha suerte, Sato. Tú puedes. Excelente. Muy bien, entonces, continuando con ese torneo. Es la última fase, el último juego de Bueno, Potter y Emil vienen desde losers. ¡Qué buen downer! Pero Cecil y Beth se encuentran en Winners. Si Potter y Emil llegan a ganar este match, estarían reseteando el bracket para tener la oportunidad de llevarse el torneo. Pero si Cecil y Beth responden con un juego bastante agradable, bastante bueno, entonces podrían reclamar este torneo como suyo ya en este último enfrentamiento, que es el quinto juego de la primera fase de la Grand Finals. Están teniendo un poquito de problemas ahí. Creo que las plataformas les están causando mucho ruido. No alcanzan a conseguir los followers suficientes para poder conectar sus combos usuales. Buen jab a forward smash. Beth reconoció muy bien la situación, decidió no arriesgarse, aprovechó su super armor para regresar, pero Emil vio que Cecil se arriesgó un poco y lo tomó su vida con ese backer.
Un poco de desventaja para Cecil y Beth. ¿Será que Potter y Emil puedan generar el bracket freezer para continuar en este torneo? Casi llora el escudo de Rosalina. Muy buena show. El Neutral Bee ayudó a su compañero a regresar ahí en esta situación. Ayudando que mantener el escudo Rosalina. Está... Doble huevo por parte de... Casi le conecta el upper. ¿Será que se lo hubiera llevado? No, no tenía tanto rage en este momento. Uy, 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 situación complicada. Situación complicada para... para Beth y para Cecil. Bueno, up smash. Muy buen Nair evadiendo ahí los hitboxes con el air dodge. Up throw para evitar que su compañero fuera lastimado en esa mala situación. Y el upper conecta y se lleva ese stock que estaban esperando, pero parece ser que Cecil no alcanza a identificar que ahí venía Luma a toda potencia y se lleva su stock. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Beth se acaba de gimpear a Yoshi con un downer un poco inesperado, pero todavía tiene la posibilidad de llevarse este torneo. Complicado el frame trap de los uppers. Ahí casi logra Emil gimpear aquí a nuestro compañero Beth. Vamos a ver, 105 contra 34. Es un porcentaje un poquito complicado para Beth, pero no olvidemos que Rosalina sigue siendo un papelito muy, muy feo que se va con cualquier cosita. Buen jab. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cerca! ¡Cerca de llevarse el stock! Creo que tristemente no alcanzó a conectar al air dodge read. Le alcanzó a conectar. Alcanzó a hacer el siguiente air dodge, Emil. Vamos a ver. El up smash no alcanza a conectar. Y el air dodge le salva la vida a Beth. Beth intentando hacer un poco de espacio y daño seguro. El upper. Y Beth evita la situación de Luma y le dice: vete de aquí, yo no juego contigo. Estamos uno contra uno, no dos contra uno. ¡Ay, cerca! Muy cerca ahí de llevarse con ese Bobber Smash. Dios mío, hasta escucho a la gente gritar allá afuera. ¡Y el Nair se lleva el juego! Muy buen air dodge read por parte de Beth. Y se llevó aquí el torneo. Después de unas situaciones tan tensas en ese downbeat con el forward smash y esas cosas raras que acaban de suceder, gimpeó como en 20 a Potter y reclamó el torneo de una forma excelente. Muy bien jugado por parte de Beth. Excelente. Bastante destacable las jugadas de este hombre.